Amigos de Monterrey, me encuentro en el panteón del Carmen. Es un panteón que tiene más de 100 años desde que el exgobernador de Monterrey, Bernardo Reyes, dio la concesión para que se pudiera hacer este reposadero de muertitos, para que la gente venga y le dé cristiana sepultura a la gente que ya no se encuentra con nosotros. Y el día de hoy, visitándolo, les quiero mostrar una de las tumbas de una familia que causó mucho revuelo aquí en el municipio en aquellos años, cuando en la famosa casa de Agamberri sucedieron esos lamentables hechos. Y hoy, aprovechando que ya fui a visitar la casa, a mis espaldas está la famosa casa Agamberri, y es por un suceso muy lamentable que sucedió el 5 de abril de 1933. Les quiero mostrar la tumba donde descansan en paz las personas fallecidas dentro de esa casa. Acompáñame a verlo. Y cuando vengan, no dejen que los niños anden corriendo por las lápidas, porque los niños se pueden llegar a tropezar y pueden pasarles un accidente. Y ya estamos oliendo la cripta o la tumba de los familiares de la casa de Agamberri. Gracias. Y 2027 vote por mí. Escuchando a la gente, porque de eso se trata el ser candidato, de escuchar los pedos que traen entre familias. La señora, si yo la cocoreo, sí se agarra vergazos con su familia, pero me contuve, pero si yo le hubiera picado la cresta, la señora dijo, con la de verde, sí se la agarraba a putazos. Y seguimos caminando. 3 hours later. No encontramos la tumba. No encontramos la tumba. 5 hours later. Se siente una vibra pesada. Siento que me falta el aire, pero es por el botón de la camisa que me está apretando. Solo échatelo. Y seguimos buscando a la familia de la casa Agamberri, que se encuentra aquí en el panteón del Carmen. Y podemos ver que es un panteón que por las noches se ve muy tétrico, y por el día se ve muy bonito y transmite paz. Los dueños de esta cripta se ve que tienen varo. Está muy diferente a las otras. Y amigos de Monterrey, la familia que falleció en la famosa casa de Agamberri tenían por apellido familia Montemayor, ¿verdad? Uh-huh. Y te me pasaste de verga, porque aquí no hay ningún Montemayor, pendejo. Vámonos a ver aquí. Y me dio un chingo de hambre y vi a la señora mitotera. Amigos de Monterrey, me encuentro en el Tecate Food Truck Fair. ¡Detrás! Vamos a jugar a los juegos que hay aquí. Y ahorita voy a comprar un vaso para tenerlo en mi colección del Tecate Food Truck Fest. Amigos de Monterrey, me encuentro con la raza de Tractus
Suspensiones Express. Los mejores. No sé ni qué verga hagan ahí. Pues les mando un saludo. ¡Ánimo!